amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más del Rincón Antojable. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones y recomiéndanme algún punto de lugar de comida, de lo que ustedes quieran. Yo leo todos los comentarios, suscríbanse, compartan el video. El día de hoy nos venimos pues a unas populares tortas 100% poblanas que ya tienen historia. Legendarias, son legendarias. ¿Por qué legendarias? Porque es un lugar que ya tiene 67 años. Así es, 67 años ya de trayectoria que tiene esta legendaria tortería. Tienen de pavo, tienen de bacalao, tienen de pierna. ¿Dónde está ubicada esta tortería? En la calle de Ayuntamiento. En la calle de Ayuntamiento y entre la calle de la Cuarta de Dolores. En la Cuarta calle de Dolores. Vamos a investigar. Vamos a ver. Aquí vengan a ver, porque las tortas poblanas tienen un único precio. Tienen un único precio. Y 50 pesitos las tortas. Vean nada más. Vengan a ver el menú. Las tortas poblanas, porque también se me olvidó comentarles, agregar que son tortas poblanas al horno. Hay de pavo, de pierna, de bacalao. Y el único precio, 50 pesitos. 50 pesitos. Esa legendaria tortería que se encuentra, por si fuera poco, en la esquina de la famosa XCW. Vean nada más este maravilloso negocio. Vamos a investigar. Vamos a pedirnos una tortita. Porque a mí se me antojó en esta ocasión una torta de pavo. Más una torta de pavo, por favor. Gracias. Sí, por favor, chipotle. Vean nada más. Legendaria tortería. Complacen a su buen gusto. En Ayuntamiento. Vamos a esperar, pero también se pueden bajar la tortita con un rico refresco a su gusto, Mundez, Coca-Cola, con lo que ustedes quieran. El chiste es que ustedes, muchísimas gracias, ya nos han dado nuestra rica tortita. Están rica tortita, son chiquitas, ajá, medianas. No son de un tamaño grande ni chicas, son 100% medianas. Vean nada más. ¡Qué rico! Vamos a darle una buena mordida a esta torta. Vamos a darle pues una buena mordida a esta torta. Porque me lesión de pavo, vamos a ver. Una completa y la de que no tiene aguacate va en una bolsa. Mira, te voy a dar dinero y ahorita vamos a comprar el cubo. ¿Ok? Mira, fíjate. ¿Me das dos de pierna, por favor? Ahorita vamos a comprar el cubo. ¿Dos? ¿Para llevar? ¿No quieres dinero? Ya nos vamos con el cubito. Tira mamá. La verdad, muy riquísimo. Me encantó. Yo puedo notar que el secreto de esta rica torta la hace famosa, porque la hacen con mucho cariño y eso yo lo puedo notar. Yo puedo ver que lleva muchos ingredientes esta torta. Tiene mantequilla. Yo puedo visualizar que esta torta tiene mantequilla. Mantequilla número uno. Mayonesa. Jitomatito. Aguacate. Fíjense nada más. Tiene aguacate.
y te van a elegir algo. O eliges chipotle, o eliges que le pongan rajas a tu rica torta de pavo. Rajas o chipotle. Yo pedí en esta ocasión con chipotle. Eso es lo que hace especial y emblemática esta rica tortería. Es una torta bien elaborada. Y también yo puedo notar, no es por nada, pero hay que decir la verdad. Así para recomendar a los suscriptores. Pero esta rica torta, la verdad sí rifa. Y para el precio que tiene, vale 100% la pena. Vale 100% la pena. Vean nada más. Vean nada más el trozote de pavo. Qué rico. Qué rico, qué rico. Vean nada más, vean nada más. Puro producto 100% de calidad. 100% de calidad. Todo. ¿Me gustó? Obvio que sí me gustó. 100% recomendable. Las tortas poblanas. 67 años de trayectoria con aguacatito. Así es que yo me voy a terminar de comer esta rica torta. Está rico. Son tortas muy especiales. Bueno, suscríbanse. Activen la campana de notificaciones. Compartan. Suscríbanse al Rincón Antojable. Besos.